conoció. Ay, le pica. Le pica la garganta. Yo la verdad ya. Sí. Pero es que si se golpea más, más, entonces mejor acuéstese un ratito. Acuéstese un ratito. Mijita, venga para acá. Ay, yo ya no sé qué hacer con ese tos que tiene, fíjate. Imagine que ya lleva ya semanas ya de que no va a la escuela por eso mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, ¿sabe qué? Jarabecito de morro le voy a hacer quizás, fi. Ay, mamá, ya no aguanto esta tos. Sí, yo sé, mijita. Sí, sudando está ya de tanto toser. Y de verdad, como que pierde mucho. Como que tos de chucho la que me ha dado, mamá. Sí, pero bien raro porque a mí no me dan esas toses que usted le dan. Ay, no sé qué voy a hacer, fi, pero algo tengo que hacer. Tráeme agua. ¿Agua? Sí, yo le voy a traer agua, pero acuéstese porque... Y mire, y no se está golpeando así porque si uno se golpea como que... Ay, no, ¿qué hago? Porque así más le va a dar la tosecita. Ya le voy a traer agua, oiga. Ay, pobrecita mi muchachita. Hola. Hola, buenas. ¿Para dónde va? Para la casa voy ahorita, fi. Ah, yo iba para allá abajo a ver si encuentro unos montecitos, fíjese. Ah, de veras, ha estado mal. De la rabadilla, de no, nuevo. No, fi, que yo no, ya de aquí ya me compuse. Ah, fi, que, se puso el celda con no, que yo le dije. Ajá, es que el hueso que tengo allí. No, pero fíjate que aquí lo tiene hundido. Se me volvió a hundir, ajá. Entonces. No, pero ya no me duele como me dolía la vez pasada. Pero fi, que hoy tengo otro problema. No ve usted que yo ya no hallo qué hacer. ¿Y qué le pasa? Mire que hoy ando una aflicción en mi vida ahorita que no sabe. ¿Va a creer que mi hija tiene ya varias semanas ya que no va a la escuela? ¿Salió embarazada? No salió embarazada. Sabía yo que eso me iba a decir usted, porque usted, como para usted, todas las que así se enferman ya preñadas están, pues no, mija. No, pues como acuérdese que de que así resultan a veces las niñas, que uno piensa que nada que ver con los hombres y resulta que después ahí andan con el domingo 7. Pues no, fi, que no, ella no se embarazó, no, que tiene una gran tos. ¿Y no ha probado con algún monte o algo así de que les hacen remedios a veces? Ajá, pues sí, no, mire, que por eso voy ahí para abajo yo, pero yo sinceramente solo le sé de ese de morro que dicen. Ah, la semilla. Ajá. Pero mire, fíjese que yo, acordándome así bien, yo me recuerdo que mi marido va. Ajá. Como él así viaja a veces que para Guatemala, se va a veces así, entonces fíjese que una vez yo estaba así. Pero yo estaba bien mal, yo en las noches que me atacaba aquella tos que viera, que yo como que aquí tenía a ver qué arruinado, mire, me salía hasta, viera qué feo. Entonces en las mañanas y en las noches, y me trajo unas pastillas. Le agarraba la tos, pastillas le trajo, unas ¿de pastillas cuáles? Pastillas me trajo, yo no sé de qué son, a mi hijo no me dijo que me las tomara, yo me las tomé y viera qué bien me cayeron. Ay, ya de veras, ¿y no tiene gorita? Fíjese que no, pero sí. Bueno, yo no sé, tal vez él ha guardado algunas por allí. Ajá, le puedo decir a ver si la va a visitar y le lleva. Vaya pues, pregúntele y que me vaya a dejar unas a la casa, por favor. Le o ahí me avisa para cualquier porque, cosa. Porque mire, también hay un monte que no sé cómo se le llama, pero como él, tanta cosa que sabe, ¿verdad? Ajá. Entonces él me dio de eso también y sentí que me cayó bien. Vaya, dígale que se llegue entonces y que me diga si le damos de monte o le damos de la pastilla. O las dos cosas. O le las meten. Dos cosas, ajá. Porque está bien fregada, viera cómo pobrecita, se me pone. Imagínese pues. Entonces me va a ayudar con eso. Sí, le voy a decir a él y que vaya, llegue allí a la platíquele casa. Platíquele con él mientras yo voy a ir a buscar ese montecito de volado. Ajá, para ver. Ayuda un poquito, fíjate. Vaya pues, que le vaya. Muchas gracias. No se le olvide, oiga. Buenas, don Olivo. Buenas. Mire, qué bueno.
Ya me escuchó la niña, ¿cómo está? Sí, hombre, está bastante fregada. Va que sí. Mire, que una tosedera se me pone como ella. Es Chelita, ¿verdad? Yo no sé por qué me salió Chelita, fi. Sí, yo soy bien prietilla. Pero sí. Mire, fi, que se pone hasta roja tanto toser. Vamos a verla. Ajá, sí. Pasen delante. Pase usted con confianza. Bien, no, hombre, que... de aquí se nota. Mire. Sí, va que está bien mal. Ajá, pero mire, venga, le voy a decir un volado. ¿Ah? Fíjese, yo le traía estas pastillas, pa. Ajá. Pero fíjese que según así como yo la miro, fíjese que como que no le va a hacer mucho efecto a esta chuncha, fíjese. Ah, no le hace efecto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con mi niña? Pues si ya nada, ya yo no le hallo qué hacer ya. Es que mire, ve. Sí. Es que mire, ve, no hable muy duro. Ajá, que no escuche ella. Mire, ve. A usted le está viendo la cara de pasmada a su hija, fíjese. Ajá. Su hija no tiene nada. Mire, yo le voy a dar un remedio. Ya le voy a ir explicando por camino. Mire, ve. Vamos a ir donde mi abuelo. Donde mi abuelo, vamos a ir. Ahorita. Sí, él le va a dar un remedio bueno. No, pero que yo lo voy a tatuar. No, hombre, es que no sea tan terengo, hombre, venga. Ay, déjela, ya va a ver. Yo le voy a ayudar, pero véngase. Ay, pero... venga, sí, hombre, no sea terengo, hombre. Abuelito. Abuelo. ¿Qué está durmiendo? Ah, por ahí. Uy, mijito. Por ahí estaba. Buenas. Ay, despedido. ¿Qué tal? Aquí, mire, ve, acabando de llegar de trabajar. Está bueno. Mire, ¿no qué bueno. ¿No está mi abuelita? No, ha salido ahorita. Mire, ve. Fíjate que nosotros venimos aquí, fíjate, como a pedirle como un consejo, para como usted bien sabiondo, va. Ajá. Es que fíjate que la hija de ella, hombre, fíjate que viera que está fingiendo que tiene tos y por eso que a la escuela. Ah. Ajá. Entonces sí, queremos y él me ver dice que es mentira. ¿Qué consejo nos daba como para que ella le diga a él, le haga para que ella deje esa maña, pues? Déjeme ver, ahorita le voy a hacer algo yo para que, como dice que es solo por, uh-huh, por fregar, ¿verdad? Que lo está haciendo, ajá, nada de es que ella sí está haciendo. Fingiendo. Ajá. Pues entonces ahorita vamos a arreglar eso. Ya le voy a traer algo yo para que lleve más. Gracias. Es que mire, mi abuelito tiene maña, fíjate. ¿Pero y qué me va a traer? O sea, a ver, fíjate, como estos maestros son todos enfermos, fíjate, que salen con unas payasadas por raro. Fuera, fíjate. Más que ni la ventana abierta, mire, ve. Vaya, mire, aquí está la solución, ve. Ahí, pongan esto en el buche, así. Y se lo amarran, y ahí va a tener la solución. Ajá. Eso es todo. Vaya. ¿Va? ¿Va a funcionar? Sí, hombre, con eso se le va a estar eso, ya está bueno. Vaya, va, pues, bolito, no, vaya, pues. Muchas gracias, que le vaya bien, sabes, oiga. De nada, hombre, a un gusto. Sí, está mal, pero tienes tú. Bueno, de acá. Mija. ¿Qué, ama? ¿Puede venir un ratito? Sigue con todo, ¿verdad? Sí, mamá, viera que... ya no aguanto la garganta de tanto... Ah, ya no aguanta, ¿verdad? Sí, por eso yo tomé como cartas en el asunto, pues. Para que ya no le agarre esa tosicación que le agarra. Oiga, mire. ¿Qué le traigo? Mire. Con esto a usted la tos se le va a quitar. Ya va a ver, mire. Esto le va a ayudar a usted, mire. Bien, hasta bonito se le mira, mire, ve. Mamá, pero yo ni siquiera soy chucho para que me ponga esta soguilla de olotes. Pero dicen que esto es bueno para que se le quite la tos. Entonces usted va a andar con este voladito y sí, mire. Sí, pero mire, me lo voy a quitar porque mire qué bueno es. Mire. Qué bueno es, ya se me quitó, mire. Ah, ya se le quitó, mire. Sí, de verdad, ya mire, se me quitó. Y usted cara de pasmada me ha visto a mí, ¿verdad? Cara de bruta me ha visto, ¿verdad? Soy su nana y usted no me puede andar viendo la cara de me pasmada lo quita, a mí. No se lo va a quitar. ¿Usted cree que yo me iba a quedar así, a saber cuánto tiempo, pensando que usted estaba enferma? ¿Sabe qué? ¿Va a andar con ese collar usted de olotes? No, mamá, por favor, mire. Va a ir a la escuela con eso y no se lo va a quitar. Y si se lo llega a quitar, me la voy a tastasear y ven. No, yo de verdad tenía... ¿Me entendió? Mamá, yo de verdad tenía tos, pero me lo puedo quitar. No, ya así lo va a andar y me va a traer los cuadernos y se me va a ir para la escuela. No, apúrenlo. No, rapidito, pase para adentro.